Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Módulo 6. Salud Familiar Comunitaria Intercultural, SAFSI. Sistema de Salud del Estado Plurinacional. Curso 1. El Sistema de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Yo quiero dar la bienvenida a todos los que están incorporándose en esta metodología de trabajo a distancia. Una metodología no es nueva, pero es importante. E incorporarse en este módulo importante que es construir la salud a partir de una nueva forma de ver el mundo y que es una nueva manera de construir una sociedad donde todos somos iguales, donde estamos intentando construir un país, un Estado, reconociendo que es un Estado plurinacional. Y bueno, es una construcción para este reto tan importante, esta utopía, ¿no? Que es el vivir bien. Y el vivir bien no es un hecho teórico ni romántico. La naturaleza no es un hecho romántico. La familia no lo es. Y nuestra revolución no es un hecho romántico. Es una realidad. Y con usted y con todos vamos a hacer la revolución. Bienvenido. Objetivo general. Lograr que la población conozca sobre la política de salud que se viene implementando actualmente en el Ministerio de Salud. Objetivos específicos. Que la población conozca, en palabras de la primera autoridad en salud, sobre la actual política de salud familiar comunitaria intercultural. Mostrar a la población la normativa vigente actual que fundamenta la implementación de la política de salud familiar comunitaria intercultural. Comprender la importancia de considerar las determinantes de la salud familiar. Valorar los principios filosóficos que acompañan la actual política de salud familiar comunitaria intercultural. Valorar la importancia de que todos seamos partícipes activos de la actual gestión de la salud. Explicación de la estructura del módulo. El módulo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural está estructurado en 4 cursos. El primer curso tiene una presentación de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural en palabras de la máxima autoridad del Ministerio de Salud, la ministra Nilda Heredia. En una segunda parte, la doctora Amelia López nos presenta una contextualización sintética y la base jurídica de la política SAFSI, a partir del Decreto Supremo 29601. El segundo curso nos presenta las determinantes sociales de la salud, contextualizando factores como la distribución del poder,
los ingresos, los bienes y servicios como causas estructurales que al determinar las condiciones de vida de la población afectan también a sus condiciones de salud. El tercer curso presenta los principios filosóficos que sustentan el modelo de salud familiar comunitaria intercultural. El cuarto curso se refiere a nuestro involucramiento en la gestión participativa social del modelo de salud familiar comunitaria intercultural. La salud familiar comunitaria intercultural constituye el eje central del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, incorporando un nuevo paradigma en la atención de la salud, centrada en la familia y en la comunidad, con enfoque integral e intercultural de promoción y prevención, tanto en los servicios como en la comunidad. Sin embargo, la población boliviana todavía no ha recibido información sobre lo que es la SAFSI. La verdad no hay mucha información, hay comentarios, pero como información en sí que haya sacado el gobierno para información pública no la conocemos. Más o menos, he oído algo. No tengo conocimiento, solamente sé de fuentes así informales. El alcance que te pueda tener este sistema gratuito, porque no solamente se tendría que considerar un determinado grupo, sino a todos los grupos, ¿no?, sociales. No, señor, no sé, no lo sé. Si fuera así gratuita, tendría que también ser el atenderse, sería también mejor. El modelo es operacionalizado en las redes de servicios de los establecimientos de salud, de manera integral e intercultural, abarcando no solo la enfermedad, sino a la persona en su ciclo de vida, su alimentación, su espiritualidad y cosmovisión, así como su salud mental y todo lo relacionado con el espacio socioeconómico, cultural y geográfico de donde provienen los usuarios, la familia y la comunidad. El modelo de atención será implementado en todos los establecimientos, según nivel de complejidad, siendo la atención primaria su principal foco de desarrollo y un elemento importante para la entrada a los servicios. Se pretende un cambio inclusive en el trato que brindan los médicos a los pacientes quienes no están conformes con él. Con la gran mayoría no, pero existen excepciones que nos atienden de buena forma. No tanto, no es, hay un cierto, ¿cómo le puedo decir? No es el trato tan bueno que se diga. Bueno, no todos los médicos son así, pero hay muchos que son. La doctora Nila Heredia Miranda, de profesión médico con especialidad en cirugía general, actualmente cumple las funciones de ministra de Salud y Deportes. Fue directora técnica del Servicio Departamental de Salud, presidenta del Colegio Médico de La Paz, vicerrectora titular de la Universidad Mayor de San Andrés y presidenta de la Asociación de Seguros Sociales Universitarios Autónomos de Bolivia. En su formación de posgrado es máster en políticas y gestión en salud, especialista en desarrollo humano, especialista en gerencia y epidemiología, especialista en gestión y administración universitaria y especialista en medicina interna. Ha ocupado cargos jerárquicos nacionales e internacionales en varias instituciones, ejercido la docencia universitaria y publicado libros en el área de la salud. La política de salud familiar comunitaria es una, tal vez es una, un reto que nosotros nos pusimos desde el año 2006. Tiene una historia muy anterior de trabajo en varios niveles donde hemos estado inmersos varios de nosotros en esta lucha por un mundo mejor, fundamentalmente por un mundo donde la salud pudiera llegar a todos. Para nosotros los sanitaristas rebeldes que nos decíamos en ese momento cuando construimos lo que es una línea de trabajo muy importante a nivel latinoamericano, nosotros planteamos el tema de que el modelo de atención
preponderante a nivel en todos los países, es un modelo que privilegia el hospital, privilegia la enfermedad. Esta discusión nos demostraba al mismo tiempo que no era solo que en Bolivia faltaba servicio de salud, sino que aún existiendo los servicios de salud no habríamos de lograr salud para todos, porque definitivamente la salud no depende de hospitales, sino de dónde vive, cómo vive, cuáles son las condiciones y lo que vamos a llamar las determinantes sociales y económicas donde vive, nace y muere las personas. Es decir, cada persona se enferma y se muere de acuerdo a cuáles son las condiciones de vida y las posibilidades de acceso, de acceder a ejercer el derecho a la salud. Esta discusión que data evidentemente de unos años, sin embargo, es realmente una cosa del discurso y otra cosa es ya lograr ejecutar. El año 2006, que tuve la suerte de acompañar al presidente y Evo Morales y comenzar a profundizar el debate, que inicialmente empezamos como un modelo de atención. Pero a medida que hemos avanzado en estos años, nosotros hemos planteado que no es un modelo solamente, sino es la política sanitaria. Entonces, por ello es que la política sanitaria actual del Estado plurinacional es la salud vista, no la salud como un tema exclusivamente individual, sino que está ligada a la familia y a la comunidad. Es decir, no hay salud de una persona si la familia está enferma. Y no hay salud en la población si la familia y la comunidad está enferma. O sea, no es suficiente que una persona esté sana si la comunidad no tiene agua, no tiene corriente eléctrica o existe un desastre. Por tanto, reiterar que la salud no es que yo esté sana, sino salud es el estado en que todos, la salud, la familia y la comunidad estén sanos. Ahí nosotros nos topamos también algo importante, y es que en salud nosotros chocamos muy, muy, muy fácilmente. En realidad, nosotros trabajamos en lo cotidiano con las personas, es decir, somos trabajadores, personas que trabajan con personas. Y por ello mismo, nosotros ubicamos que la gente viene con una, cada uno con su cultura, con su miedo, con su historia, con sus esperanzas, con sus mitos. Y trabajar salud no es lo mismo trabajar en el área aymara o con comunidades aymaras que con quechuas, etcétera, o con afrodescendientes. Hay líneas de conducta similares, sin embargo, hay diferencias. Por ello es que nosotros nos adherimos muy rápidamente a la postura de que es intercultural. De un paso inicial de pensar que en salud el tema era reconocer a la medicina tradicional, nos lanzamos un paso más grande y es que reconocer la medicina tradicional sería reducir la interculturalidad a un ámbito casi técnico, cuando la interculturalidad está más allá que la propia medicina. Entonces, con esto yo quiero redondear de dónde nace la idea. No es un invento nuestro para nada, sino que es el producto de las luchas de las poblaciones que siempre han estado peleando porque les llegue la salud y al mismo tiempo la lucha de los grupos universitarios y otros grupos que han estado, que hemos estado buscando lograr que la salud le llegue a la gente. Por ello es que de un modelo de salud familiar comunitaria intercultural, hoy es salud familiar comunitaria intercultural, es la política que guía todo el accionar del Ministerio de Salud y todas las actividades. Entonces, no debería haber ningún programa aislado que no contemple todos estos aspectos y que no contemple la filosofía que yo reitero, es decir, la salud es una tarea de todos, no solamente del ámbito técnico médico, es consecuencia del estado de bienestar de todos, pero al mismo tiempo es la responsabilidad que tiene el equipo técnico para lograr también coordinar, impulsar, trabajar con la población
entendiendo que hay elementos que técnicamente le corresponden. Es decir, tiene que haber hospitales, tiene que haber el uso de la tecnología lo más avanzado, obviamente, eso siempre habrá. Pero lo importante para nosotros es que la gente no se enferme. Entonces, la política es de salud más que de enfermedad. Salud a partir de también de la participación social. Es decir, la participación entendida como la presencia de los sectores sociales en todos los niveles de acción, desde el diagnóstico de su comunidad, la planificación, la ejecución, el control, etcétera, cada uno en su nivel. Pero yo quiero terminar en lo siguiente. Hubo una postura anterior, que es lógica de los procesos del capitalismo, del neoliberalismo, de decir la gente se enferma porque es descuidada, porque fuma, porque toma, porque no se cuida, ¿no? No se abriga. Entonces, como que la salud es responsabilidad personal. Eso es disminuir y quitarse de encima la responsabilidad del Estado, ¿no? En realidad, la salud es responsabilidad del Estado, donde la participación de todos, entendida desde la necesidad de que todo el mundo contribuya a su salud, sumada en lo que vamos a llamar la participación social, no la participación individual, este conjunto hace lo que es la política de salud familiar, comunitaria, intercultural, ¿no? Creo que hay aspectos que yo simplemente voy a un poco incidir. De esta teoría que se planteó y que obviamente hemos avanzado hartísimo, lo que estoy hablando ahora era bastante más pequeño inicialmente, el reto fundamental para nosotros es cómo llevar a la práctica, porque es muy fácil ir a charlar con la gente, pero la gente necesita atención. Está muy lindo que usted me hable, ¿no? Pero ahora yo me duelen pues mis pies, ¿no? O sea, tengo reumatismo y ¿qué hago? ¿No es verdad? Entonces ese es otro problema. O mi hijito tiene diarreas frecuentes y lo único que nosotros estamos muy felices es porque mis hijitos tienen sus cabellitos rubios y van a ser blanquitos, rubiecitos, ¿no? Y ocurre que estaban rubiecitos porque son desnutridos, ¿no? Y el desnutrido está rubiecito. Entonces, claro, ¿no? Todos estos elementos a veces van generando un panorama, una forma de ver la salud diferente. ¿Cómo quebrar este núcleo tan sólido que tenemos a nivel de salud, donde todo pareciera que son hospitales y donde las universidades forman viendo el hospital, viendo la tecnología, viendo lo último? Y la presión farmacéutica de las empresas también nos están arrastrando a consumir el medicamento más moderno. Cuando nosotros estamos viendo que la enfermedad se produce en las comunidades y en las comunidades por ahí no tienen agua o no tienen posibilidades de llegar a un centro de salud, y si llegando al centro de salud no hay el medicamento, ¿no? O no tiene la plata o le tiene miedo al médico. Por eso es que nosotros empezamos al mismo tiempo con toda esta discusión teórica, con todo el tema de incorporar la política sanitaria a la nueva constitución. La nueva constitución incorpora esto, incorpora la necesidad del sistema único de salud, el reconocimiento de la medicina tradicional. Pero en la parte operativa nosotros organizamos lo que es la residencia en salud familiar, comunitaria e intercultural. A nivel médico, y esta es una norma internacional, si todo aquel la carrera de pregrado termina con el grado de licenciatura. Y después de licenciatura se entran a especialidades que duran entre 3 y 5 años. Clínicas, casi todas hospitalarias. Nosotros hicimos una especialidad de 3 años, pero es socioclínica. 70% del tiempo lo trabajan en el área rural y 30% es clínico, porque son médicos que tienen que atender, que tienen que resolver médicamente. Pero la mirada es diferente y ellos, su formación se hace en el área rural, no en los hospitales.
Los hemos distribuido en los lugares más pobres, más periféricos. Cada residente tiene 10 comunidades a su cargo, por lo menos, puede ser un poco más, pero son 10 comunidades. Y es toda una formación muy, muy cercana al mismo tiempo, pero comprenderemos que cada uno está en lugares muy distantes, pero bueno, nos hemos dado mecanismos de atención. Entonces, los 169 que ingresaron originalmente, hemos graduado 138 el 2009. Querría decir que los 138 han estado a su cargo 1.380 comunidades atendidas de cerca, ¿no es cierto? Él vive allá, come allá, juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una especie de lo que antes llamábamos los médicos descalzos. En la Revolución China se produjo el médico descalzo, con otras características. Entonces, hay gente muy, muy esforzada, porque queda pues 3 años ahí. Hoy tenemos más de 156 graduados, 166 graduados que están dispersos, y tenemos un poco más de 150 residentes que siguen estudiando y que se quedan, ¿no? Entonces, de esa manera hemos logrado poner en acción, operativizar esta lógica de salud familiar comunitaria, porque se preocupan de la comunidad, deben tener las carpetas, saben de qué se enferman, cuánta gente hay, Juanita Pérez dónde vive, cuál es su historia, etcétera. Articulan con el médico tradicional, trabajan con el médico tradicional, porque la línea nuestra es no absorber a la medicina tradicional, ¿no?, sino articularla en un nivel de jerarquía similar. Esta discusión nos dificulta en las ciudades, pero en el campo se hace. Entonces, la residencia nos ha permitido llevar a la práctica lo que estamos hablando y demostrarnos en qué estábamos errados o en acierto, mejorar el planteamiento, articular con los movimientos sociales en la base, trabajar con el médico tradicional, conocer y reconocer estas particularidades. Y nuestro planteamiento ha sido, primero iremos al área rural, vamos a mover el área rural y luego vamos a irnos acercando a la ciudad, porque los hospitales es lo más tradicional, lo más duro, lo más difícil, y al mismo tiempo es, digamos, lo más el sector que técnicamente atiende pues enfermos. Nosotros queremos, reitero y aquí termino, que se atienda y se produzca salud, y salud con todos, para todos, con todos. ¿Qué debe hacer la población en general para apoyar la política de salud familiar comunitaria intercultural? Yo creo que la población, con toda justeza, nos ha estado interpelando permanentemente sobre no le llega la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta ahora vienen las comunidades, las poblaciones, los alcaldes a pedir hospitales, ¿no? Eso nos da la imagen de que todavía la población no logra encontrar en la política un asidero suficiente como para decir, bueno, aquí ya me están resolviendo. Es verdad que cuando se han graduado, cuando ya los tenemos reunidos a todos, diríamos el 70% de los alcaldes de las comunidades rechazan que su médico se vaya, ¿no? Si nosotros no lo vamos a pelear. Es cierto aquello. Sin embargo, yo creo que la población tiene que seguir interpelándonos. O sea, digo, no debería decírselos, pero sigan interpelando sobre el modelo de atención, sobre la atención. ¿Dónde hay más disgusto? En los hospitales o en los servicios más cercanos, lo más cercanos a las ciudades, por maltrato. Porque la gente ve a salud a partir de hospitales.
Nuestro esfuerzo para que nos vean a partir de salud es un poco difícil, sin embargo estamos. Entonces yo creo que la población tiene que participar más, tal vez interpelarnos más, pero también interpelar a todo el equipo médico. El equipo médico no son solo médicos, están enfermeras, están los otros sectores, laboratoristas, odontólogos, etcétera. Ese conjunto es el equipo médico, ¿no? Entonces, a mí me parece, creo yo que la participación es muy importante. Nosotros hemos logrado hacer las asambleas preconstituyentes, hemos hecho los congresos departamentales y el primer congreso de salud nacional. Las conclusiones todas nos llevan a construir el Sistema Único de Salud. Estamos con el Consejo Nacional, vamos a ir a los segundos congresos departamentales como un mecanismo de incorporación de la población a este quehacer. El congreso es un encuentro de debate y de definición de política, de decir, no, están yendo mal o bien mal. Pero entre congreso y congreso estamos estableciendo el consejo. Quien nos acompañe no es el tema que nos fiscalice, sino que nos acompañe y que hagamos juntos este proceso, ¿no? Entonces, bueno, es un esfuerzo muy importante y nos interesa muchísimo. Tal vez hay una parte que ha quedado. En la política de salud, nosotros decíamos, no existe salud, no vamos a poder tener salud si no hay un trabajo intersectorial. Es decir, si educación, si agricultura, si medio ambiente, agua, etcétera, no articulamos, ¿no es cierto?, para lograr salud. Una comunidad que no tiene agua potable se va a enfermar, pues, ¿no? O que el profesor no sepa, no maneje el tema de nutrición, higiene, etcétera, es insuficiente. Entonces, el otro eje grande para nosotros es la intersectorialidad. La comunidad va a estar sana en la medida en que articulemos nosotros. Y tal vez en otro momento podemos hablar, y ustedes lo harán, es el tema de intersectorialidad. Estamos en todo, pero tal vez lo más visible que estamos haciendo es el programa Desnutrición Cero, donde es un programa muy importante, muy grande, donde hemos logrado arrastrar a los sindicatos, a los municipios y a la población en una acción conjunta. Estamos ahorita con cerca de 110 municipios trabajando de manera articulada. Recapitulación. El sistema de salud se ha enfocado principalmente en los hospitales para solucionar los problemas de salud en la población. Este sistema tradicional responsabiliza al individuo sobre los temas de salud. Nuestra actual política de salud se denomina Salud Familiar Comunitaria Intercultural, SAFSI. La política SAFSI enfrenta el problema de la salud a partir de las determinantes sociales, en un contexto intercultural con participación intersectorial. Esta política involucra a la comunidad a través de sus organizaciones sociales para realizar el trabajo en un nivel de horizontalidad con la medicina tradicional. El Ministerio de Salud ha creado la residencia SAFSI, donde los médicos adquieren una especialidad dedicando un 70% de su trabajo en el área rural, con las comunidades, y un 30% al área netamente clínica. La política SAFSI fue desarrollada a partir de las asambleas preconstituyentes y actualmente se debate las políticas en salud a partir de los congresos departamentales y el Consejo Nacional. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. La doctora Amelia López es de profesión odontóloga cirujano y fisioterapeuta. Ha sido odontóloga fiscalizadora del INASES,
coordinadora de planificación en el INSO y jefe de la Unidad de Promoción de la Salud. Actualmente ejerce el cargo de coordinadora técnica, convenio Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene una especialidad en gerencia de servicios de salud. Es diplomada en evaluación y preparación de proyectos en salud y también en gobernanza pública. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y ha sido coautora del libro Estrategia, el buen trato, tratarnos para el vivir bien. El objetivo de este curso es legitimizar la normativa que va a ir acompañando a la Política Sanitaria Familiar Comunitaria Intercultural, SAFSI. Queremos que a través de este curso realmente todos conozcamos que podemos avanzar con esta nueva política de hacer salud con instrumentos que van a normar el andar de nuestra política SAFSI. Hablando del marco legal, la política SAFSI se basa fundamentalmente en la Constitución Política del Estado, que es una norma jurídica macro de organización y el desarrollo del Estado plurinacional en defensa de los derechos y deberes de los bolivianos y bolivianos. También está como norma legal el Plan Nacional de Desarrollo, que es otro instrumento estratégico supremo que implica la concepción política y estratégica del desarrollo del país en los ámbitos sectoriales y territoriales en el paradigma del vivir bien. También está el Decreto Supremo 29601, que realmente establece la salud familiar comunitaria intercultural, SAFSI, que nos da el enfoque de la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud mediante la implementación del modelo SAFSI en todo el territorio nacional. También nos da de marco legal el programa de gobierno Evo Bolivia Cumple. Hemos hablado de la Constitución Política del Estado y hemos visto que esto ha cambiado radicalmente. En la anterior política del Estado, en la anterior Constitución Política del Estado, teníamos tan solo 2 o 3 artículos que definían la salud de los bolivianos y las bolivianas. Pero en la actual política del Estado realmente es riquísima porque nos brinda 13 artículos que nos da el accionar de cómo tiene que ir avanzando el Ministerio de Salud haciendo cumplir estos artículos. El artículo 18 nos dice la salud como derecho fundamental. El artículo 30, el derecho de la salud de las naciones y pueblos indígenas, campesinos y originarios. El artículo 35, que da el mandato de un sistema único, incluyente, de la medicina tradicional y un acceso universal a los servicios de salud. El artículo 36, acceso al Seguro Universal de Salud. El artículo 37, la obligación que tiene el Estado a garantizar y sostener el derecho a la salud. El artículo 39, la vigilancia de la calidad de atención. El 42, que es la promoción y las prácticas de la medicina tradicional. Y así tenemos el artículo de las determinantes sociales que se encierran en el artículo 16, 17, 18, 19 y 20. El artículo 43 y 44, derechos de los pacientes. Y así vamos a ir avanzando y conociendo la normativa que defiende los derechos de salud de todos los bolivianos y las bolivianas. Una de las cosas que nos impulsa realmente a cambiar el sistema de salud, de ese sistema neoliberal, colonialista que hemos tenido, es el Plan Nacional de Desarrollo Nacional, que nos da realmente los pilares que van a cambiar una Bolivia a una Bolivia soberana, Bolivia democrática, Bolivia productiva y una Bolivia digna. En la Bolivia digna está todo el componente de salud, que obviamente es
que nos indica el paradigma de cambiar la salud a una salud más social y participativa. Queremos cambiar de ese estado colonialista, neoliberalista, a un estado plurinacional y comunitario, y con participación intensamente social. Con el único fin de alcanzar ese fin, ese paradigma, que es el vivir bien. Hablamos de la normativa, hablamos de lo legal que hace que este modelo sanitario se sustente y pueda vivir en el tiempo. Es el Decreto Supremo 29601. Y vamos a ir analizando en su objetivo, nos dice que tiene como meta, como objetivo establecer un modelo de atención, de gestión en salud en el marco de la política de salud familiar comunitaria intercultural denominada SAPSI. El objetivo mismo del modelo es el objetivo de contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria, traducido como el acceso efectivo a los servicios integrales de salud, reivindicar, fortalecer, profundizar la participación social efectiva en la toma de decisiones en la gestión de salud, buscando la autogestión y brindar servicios de salud que tomen en cuenta la persona, la familia, la comunidad, además de aceptar y respetar, valorar y articular la medicina biomédica y la medicina de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de la población. Los principios básicos del Decreto Supremo 29601 nos indica que es la participación comunitaria, que es la capacidad autogestionaria de las comunidades urbanas y rurales en la identificación, la priorización, la ejecución y el seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo integral comunitario en salud, en los diferentes niveles de gestión, para consolidar una visión nacional de acuerdo con intereses selectivos y no sectoriales o cooperativos. Otro de los principios de este decreto es la intersectorialidad, que es la intervención coordinada entre la población y los diferentes sectores, vale decir, salud, educación, saneamiento básico, producción, vivienda, alimentación, etc. Con el único fin de actuar sobre las determinantes socioeconómicas de la salud en base a alianzas estratégicas y programáticas, dinamizando, iniciando juntamente, viendo además el tratamiento de los problemas e identificando necesidades de la población. El tercer pilar fundamental es la interculturalidad, que es el desarrollo de procesos de articulación, complementariedad entre diferentes medicinas, la académica, la indígena, la originaria campesina y otras medicinas, a partir principalmente del diálogo, la aceptación, el reconocimiento y valoración mutua de sentires, conocimientos y prácticas, con el fin de actuar de manera equilibrada en la solución de los problemas encontrados en la salud. El cuarto pilar es la integralidad, que es la capacidad de servicio de la salud para concebir el proceso salud y enfermedad como una totalidad que contempla la persona y su relación con la familia, la comunidad, la naturaleza y el mundo espiritual, con el fin de implementar procesos de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, curación, la rehabilitación y la recuperación de manera eficiente y eficaz. La estrategia fundamental para hacer efectiva el modelo de salud familiar comunitaria intercultural es la promoción de la salud. Y la promoción de la salud es un proceso político de movilización social continuo por el cual el equipo de salud se involucra más bien con los actores sociales, facilitando la organización y movilización para responder a la problemática de salud y sus determinantes para lograr y alcanzar el vivir bien en relación directa
con el estado de bienestar general de las personas, su comunidad y el cosmos mismo. Este proceso abarca acciones encaminadas a fortalecer las habilidades y capacidades de las personas dirigidas a modificar, mejorar sus condiciones sociales, económicas y estatales. En este decreto supremo nos indica cómo va a ser el modelo de atención, ¿ya? Y el modelo de atención de la salud familiar comunitaria intercultural es el conjunto de acciones que facilitan el desarrollo de proceso de promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad de manera eficaz, eficiente y oportuna en el marco de la horizontalidad, la integralidad y la interculturalidad, de tal manera que las políticas de salud se presentan y articulan con las personas, las familias y la comunidad y hogar. El marco normativo de la política SAFSI se fundamenta en artículos 16, 17, 18, 19, 20, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44 y 45 de la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo. La política SAFSI es creada por Decreto Supremo 29601. El objeto de este decreto es establecer el modelo de atención y de gestión en salud en el marco del programa SAFSI, y el objetivo del modelo es eliminar la exclusión social sanitaria, profundizando la participación social en la gestión de la salud, involucrando a la comunidad, respetando la medicina tradicional, todo con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población. Los principios son la participación comunitaria, la intersectorialidad, la interculturalidad y la integralidad. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. El Decreto Supremo 29601 nos da también las características que debe tener el modelo de atención en salud. Y nos dice que debe ser enfocado a una atención de manera intercultural e integral, haciendo promoción de la salud, haciendo la prevención, haciendo el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad. También debemos desarrollar las prestaciones con equipos de salud interdisciplinarios. Debemos organizar sus prestaciones en redes de servicios y redes sociales. Recupera la participación de los usuarios en la organización de los servicios de salud. También debemos desarrollar sus acciones en el ámbito del establecimiento de salud y en la comunidad. También nos indica el modelo de atención que debe haber una afiliación, y la afiliación constituye el proceso de registro de los seguros públicos de salud, siendo esta responsabilidad de los gobiernos municipales como componente de la planificación y del desarrollo humano sostenible para vivir bien. Y entramos a lo que es la parte más importante de lo que es la gestión de atención, que va a ser una reestructuración de las redes de atención. Esta estructura de la red de atención está cimentada a fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de la población. Se constituyen las redes de servicios. Cada red estará conformada por un conjunto de establecimientos y servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel que pueden pertenecer a uno o varios municipios. Actualmente, por la ley de marco de autonomías, se ha establecido que los terceros niveles pasen a dependencia administrativa de las prefecturas. Según la atención requerida, el responsable
de la misma podrá realizar la referencia y el retorno de un nivel a otro, siendo la puerta de ingreso a la red de servicios el establecimiento de primer nivel. La atención de emergencias y urgencias serán la excepción, ya que estas pueden ir a un segundo nivel o a un tercer nivel. La reglamentación será establecida siempre por el Ministerio de Salud y Deportes. En esta estructura de las redes tendremos la red municipal SAPSI. Es la estructura operativa del modelo SAPSI, constituida por todos los recursos comunitarios e institucionales que contribuyen a mejorar el nivel de salud de las familias de su área de influencia y fundamentada en las necesidades de la misma. También desarrolla servicios integrales de salud, como es la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades de las personas, las familias y las comunidades en el ámbito de su jurisdicción. La participación social, consciente y efectiva, y la corresponsabilidad de otros sectores en el marco de la salud familiar y de la interculturalidad. Otro de los grandes instrumentos que realmente es de valiosa creatividad, además, y además que va a cimentar este modelo de salud familiar comunitaria, es la carpeta familiar. Y la carpeta familiar es un instrumento de capacitación de información, pero a su vez puede clasificarse como un instrumento mixto, pues al mismo tiempo que capta información y resulta ser un registro primario, también utiliza información útil esta carpeta que puede aparecer en las historias o expedientes clínicos de cada miembro de la familia y por tanto adquiere el carácter de documento secundario. La carpeta familiar resulta de utilidad para que cada establecimiento de primer nivel de salud pueda diseñar, evaluar sus estrategias, tomando como base de análisis de la situación de la salud de las familias y comunidades a las que ofrece atención y a la vez que contribuye para que otras instancias, mediante la información agregada que debe llegar hasta el nivel del país, puedan identificar determinantes de salud, factores de riesgo, factores o causas de morbilidad y de mortalidad en la población, facilitando la dirección más acertada de las acciones de salud dentro de una familia. O sea, que la carpeta familiar nos proporciona información del estado de las familias y poder realizar su seguimiento, por tanto, establecer su derecho a la salud de estas familias. ¿Quiénes deben aplicar la carpeta familiar? La carpeta familiar será aplicada por el personal de salud de todos los establecimientos de primer nivel, sea esta un auxiliar de enfermería, una licenciada en enfermería, un médico o médica. Estos a su vez deben estar en directa coordinación con los líderes y autoridades de la comunidad y principalmente ser conocidos y aceptados por las propias familias. O sea que estos señores van a tener que integrarse de manera íntima a sus familias de sus regiones de incidencia. El contenido de la carpeta familiar es confidencial y el personal de salud no puede divulgarlo ni hacer uso mismo para otro fin diferente de las acciones que busque mejorar la salud de la familia. O sea, va a tener realmente una confidencialidad entre la familia y el personal de salud. Solo ellos podrían saber qué es lo que tiene establecida esa carpeta y resguardando algunas informaciones de valía
La guardia y la custodia de esta carpeta familiar corresponde al establecimiento o centro de salud que tiene asignada esa población. ¿Para qué nos va a servir la carpeta familiar? Básicamente, la carpeta familiar nos sirve para identificar las determinantes de la salud de las familias, identificar factores de riesgo de la familia, identificar causas de morbilidad, mortalidad de las familias y comunidades bolivianas, realizar educación para la salud con las familias, planificar visitas domiciliarias del equipo de salud en base a prioridades, clasificar a las familias según el rango de riesgo, realizar el seguimiento a miembros de la familia con problemas de salud, mejorar la calidad y oportunidad de la atención y, por supuesto, elaborar el plan estratégico de salud con la comunidad. Esas son realmente las ventajas que nos va a dar la carpeta familiar. O sea, hacer un plan estratégico para mejorar en cada familia su calidad de vida y cambiar además sus hábitos de vida para ir y alcanzar hábitos más sanos y saludables. ¿Cuál es el beneficio de la carpeta familiar para la gestión participativa y el control social en salud de la comunidad? Contribuye a que cada familia ejerza su derecho a la salud. Crea relación directa, humanizada y participativa entre la familia, la comunidad y el equipo de salud. Sirve de guía para la planificación participativa y el control social de las acciones en salud. Permite medir el progreso de las actividades realizadas en las familias y en la comunidad. Ayuda al equipo de salud a cumplir con las acciones programadas en cuanto a lo que ha hecho y habíamos aprendido antes, la participación social. Orienta las necesidades de capacitación para el equipo de salud, ¿ya? Donde también van a mejorar, hacer una planificación que beneficie realmente la salud de toda una familia. Y mejora la imagen institucional del Ministerio de Salud y Deportes. El modelo de atención de salud considera la afiliación, la estructura de la red de atención, la red municipal SAFSI y la carpeta familiar. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.